y a desestabilizar socialmente al país nacional. ¿Puede haber un estallido social? Yo no hablaría de un estallido social, pero sí alerto en la necesidad de que el gobierno entienda, el gobierno, cuando digo gobierno en todos sus niveles, de la necesidad de diálogo, de entendimiento y concertación, hermano. ¿Pero cómo es diálogo si ya los diputados han dicho? No, nosotros seguimos, yo creo que, y nadie nos va a apartar de ese camino. Nosotros hemos sostenido de manera imperativa que es básico entendernos en nuestras diferencias y priorizar en la gente más allá de los intereses de nuestro partido. ¿Cómo califica la actitud entonces de los diputados del PSUV que ya están enfrentados a, incluso a su presentación de la gestión? No, de la... simplemente que ellos tienen, no son observaciones, sino que es muy difícil, Alirio, que tú vayas...